Escondido en el corazón de Phoenix, rodeado por almacenes y vías de ferrocarril, se encuentra un lugar que hoy en día muchos no conocen. Es un monumento lleno de historia, el cual por varios años sirvió como la primera y única escuela segregada de Phoenix. Se trata de la preparatoria Carver, que hoy se le conoce como el Museo y Centro Cultural George Washington Carver. El instituto fue abierto por primera vez en el año 1926, al sur del centro de Phoenix. En ese entonces se llamaba The Phoenix Union Colored High School. Era la única escuela en la ciudad exclusivamente para estudiantes afroamericanos hasta que fue cerrada por la integración de las escuelas en 1954. Durante sus casi 30 años de servicio, Carver obtuvo muchos estudiantes que pasaron a ser prominentes figuras del estado, como el reconocido concejal Calvin C. Good, uno de los primeros afroamericanos en servir para el Consejo Municipal de Phoenix. I'm Calvin C. Good. I came to Carver. Me gradué de Carver en el año 1949 y viví una gran experiencia educativa aquí. Invito a todo tipo de personas a visitar nuestra escuela y ver lo que hemos hecho en términos de hacer de esto una mejor ciudad, un mejor estado y una mejor nación. Hoy la escuela es un museo y centro cultural que ofrece una gran variedad de artefactos e historia afroamericana centrada en el estado de Arizona. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas para el instituto. Ahora más que nunca, el museo lucha por mantener sus puertas abiertas. El sufrimiento de bajos recursos le prohíbe una remodelación definitiva, pues la escuela ahora depende de voluntarios y donaciones para poder continuar con los planes de algún día seguir funcionando regularmente. Our history has not always been treated kindly. Nuestra historia no siempre se ha tratado con amabilidad en términos de lo que hemos logrado en el desarrollo de América, pues muchas personas no son conscientes de lo que hemos sido capaces de hacer para ayudar a sacar adelante este país. Si a usted le gustaría ayudar a este centro histórico del Valle, puede dirigirse a la página de internet gwcmccaz.org o llamar al número de teléfono 602-254-7516 para más información. Reportando para Univision Arizona, Jesús Fadel Ramírez.